estés dando la, hombre. Agárrenmelo. ¡Dale! ¡Suéltatelo, pulga! Beto, mira nada más cómo vienes. Anda, sube a cambiarte. Que no te vea tu padre en esas trazas. Ándale. Vienes en ese estado. Bien sabes que más que un padre he tratado de ser un amigo, un verdadero amigo. No es así. Tú nunca me has engañado y jamás te he castigado injustamente. ¿Por qué te peleaste? Unos muchachos estaban maltratando a una niña y a su perro. Eran muchos, ¿y no? No esperaba menos de ti. Has sobrado como si yo mismo te lo hubiera ordenado. Y así quiero que haga siempre, defender al débil y al menesteroso, estar siempre al lado del bien y de la justicia. ¿Has oído hablar alguna vez de Santo, el enmascarado de plata? ¿Santo? Sí, creo que sí. Es el personaje de una leyenda, ¿verdad? Santo no ha sido nunca una leyenda, hijo. Esta es su máscara plateada. Yo la usé durante muchos años. Cuando fui santo, el enmascarado de plata. ¿Tu papá? ¿Santo? Sí, hijo. A través de todas nuestras generaciones, siempre hubo un enmascarado en la familia. Yo he sido el último hasta ahora.
Desgraciadamente mi salud resiste a poco. Mi mal cardíaco no tiene remedio y algún día sucederá lo inevitable. No, papacito, tú no morirás, tú no puedes morir. Es la ley de la vida, Roberto. Tienes que tener el valor suficiente para enfrentarte a tu destino. Lo tendrás, ¿verdad? El primero que usó esta máscara no solamente la usó para conservar el anonimato, sino también por humildad. Al no vérsele su rostro, lo ponía a salvo de cualquier tentación de orgullo. Como nadie nunca supo quién era, y por las buenas obras que hizo en favor de los necesitados, la gente del pueblo dio por llamarlo santo. Desde entonces, este nombre ha sido adoptado por todos sus descendientes. Santo, el enmascarado de plata. ¿Entonces yo también podré llegar a ser el santo? Es posible, si tienes fuerza de carácter. Pero primero tendrás que someterte a pruebas muy duras. No debes hacer mal a nadie. Nunca jamás engañar a tus semejantes. Dedicarte en cuerpo y alma en defender a los débiles. Castigar implacablemente la ley del mal. Tu vida será un duro sacerdocio, hijo. Sí, papá, yo seré igual que tú. Santo el enmascarado de plata. Si para entonces crees no merecerla, quema la máscara. No debe caer jamás en manos de extraños. Desgraciadamente, para entonces ya yo no viviré. Pero Matías te mostrará su debido tiempo de refugio. Pero recuerda que tienes que llevar el rostro cubierto durante 10 años. Si para entonces llegas a enamorarte, la mujer que te quiera tiene que aceptarte así. Después, cuando el deber haya sido cumplido, tendrás tiempo para dedicarlo a tu familia y a ti. Hoy es un día muy importante para ti, Roberto. Y también para ti, Matías. Soy el nuevo campeón de lucha libre. No. No lo digo por eso. ¿Recuerdas la promesa que le hiciste a tu padre pocos meses antes de que muriera? La máscara. Es verdad. ¿Cómo pasa el tiempo? No es necesario que digan tus palabras lo que no siente tu corazón. Sí, Matías. Sé cuál es mi deber. Y estoy dispuesto a cumplirlo. ¿Te das cuenta de que tendrás que renunciar a todo? Incluso a ese campeonato que acabas de ganar. Aún estoy sufriendo. Si crees que el sacrificio es demasiado grande para tus fuerzas, quémala. Pónmela, Matías. Por favor, pónmela. Ha llegado el momento de que te enseñe el refugio de tus antepasados. Sígueme.
través de varias generaciones, solo los santos trabajaron en este lugar. Ahora te toca a ti. Jamás sospeché la existencia de este laboratorio. Si así hubiera sido, ¿cómo se podría haber mantenido el secreto? Este es el último invento de tu padre. Un microradiotransmisor receptor. Con él podremos comunicarnos donde quiera que nos encontremos. Tu padre lo bautizó con el nombre de X-Alpha. ¡Qué maravilla! Espero, mi buen Matías, que me ayudes y me aconsejes. Tu experiencia será lo más valioso para mí. Siempre seré el fiel servidor de Santa. Vamos a ver si en el partido tienen mejor suerte que la verdad. Sí, hombre, llevo una rachita de la patada. Mientras sea yo el que gane, no te preocupes. ¿Eh? Suerte. ¡Otra generación! ¡Quédate! ¡80-100! ¡Quédate! ¡Quédate! La pesca va a ser muy abundante. ¿Y no habrá lío? ¿Tú crees que pueda verlo? ¿Y tú a quién le vas, Virginia? ¿Cómo que quién le voy? A los azules, por supuesto. Con su Malacarregui de delantero no pueden perder. ¿Tú a quién le vas, Fernando? Pues ahora verás yo. Ahora dirás, con tal de llevarme la contraria, dirá que los rojos. ¿Qué crees, que no tengo criterio propio? En cuanto al amor, no, ¿eh? Ay, chiquitos, ustedes nomás se la pasan peleando. Parece que comieron gallos. No sé cómo se aguantan. Yo no sé cómo los aguantan en la policía. ¿O si no fuera por nosotros? Los Mayhammer mexicanos. Sí, sobre todo tú, ¿eh? ¿Y tú qué? ¿Siempre que escribes algo en el periódico? Sale todo lo contrario. ¿Qué dijiste? Sí, no, nada. Ándale, ve el partido. ¡Aquí! ¡Bien azules! ¡Bien azules! Thank you.
estamos siendo policía, ¿no te has dado cuenta de la trampa? Sí, cómo no. Si su Malacarregui hubiera ganado, no habías dicho nada, porque así eres. ¿No te diste cuenta que había tres tipos que se estaban haciendo señas? Sí. Además, había uno que prendía cigarro de una manera muy especial. Ay, chiquita, qué fantasía tienes, ¿eh? Buena para escribir historietas de chamaco. Es verdad, Fernando. Además, ese partido estaba arreglado. No los viste, Conrado, pero sí estaban muy cerca de nosotros. Yo qué voy a ver. Lo único que vi fue el dinero que voló de la cartera. Ya no llores, Conrado, yo te lo voy a reponer. Cosa que no puedo hacer con otras personas que se creen muy... Búrlate, Fernando. Pero yo que tú investigaba. Oye, Virginia, ¿por qué no escribes uno de esos artículos que acostumbras denunciando las terribles maquinaciones de la mafia y de la mano negra? Merci, madame. Merci. Merci. Au revoir. Oh, monsieur Le Bonnet, je suis enchanté de vous connaître, mon cher ami. Merci. Comment tu comptes ça? Merci. Merci. Au revoir. Comunícame con el hipódromo de Santa Anita. ¿Qué has averiguado sobre el otro pelotari? Creo que ya, señor. Santa Anita, quiero que cambien todo el dinero en favor de Heavenly Bliss. Bien. ¿Y bien? Creo que ya encontré la forma, señor. A Jorge le gusta el póker. No me importan los detalles. Al grano. Sí, señor. Comprendemos. Sin embargo, yo creo no que... No creo nada. Quiero los hechos. Sí, señor. Está bien. Retírense. Un momento. Toma. Gracias, señor. ¿Ah? Y tengan mucho cuidado al gastarlo. No olviden que el escándalo fue grande. Sí, señor, así lo haremos. Allá ustedes si no lo hacen. Hasta luego, jefe. Gracias. Gracias, señor. ¿De la escuela, señor? ¿Sí? Anulen todas las apuestas en favor de Richmond. Quiero que cambien todo el dinero a su contrincante. Así es. ¿Qué clase de reportera es usted que se ha dejado ganar la noticia del robo al Banco de Italia? Pero en cambio di la mejor información del escándalo de Frontón. Ah, de manera que se nos ha vuelto usted deportista. Por lo visto ya cambió de novio. Le suplico, señor Morales, que no mezcle a Fernando en esto. ¿Usted quién estaba en el Frontón? ¿Y usted cree que eso puede interesarle a nuestros lectores? Pásenme cómo se mire. ¿Cómo se mire? Mire, señorita. Yo tengo muchos años en esto y sé perfectamente bien lo que le interesa a nuestros lectores. Los deportes siempre interesan. De manera que me interesan mucho. Muy bien. Esta noche se juega el Campeonato Mundial de Lucha Libre. Aquí está. El retador es un tal El Santo. Viene subiendo como la espuma. Vamos a ver qué tal cumple usted con esta fuente de información. Pero yo no dije que... Ah, no, el único que dice algo aquí soy yo. ¡A trabajar! ¡Gracias!
Thank you.
santo! ¡Ah, sí, santo! Y perdonarlo. Llámalo, quiero darles las gracias. Sí, cómo no. Santo quisiera darles las gracias. Bueno, lo chistoso es que no sé por qué empezó la bronca. Pero no te dije que vaciaron una sustancia en la toalla del santo. Soy el detective Fernando Lavalle. No tiene sospechas de quién puede haber sido él. Muchas gracias, señorita, por su intervención. Jamás lo olvidaré. Y ustedes, señores, lo hicieron muy bien. Gracias, señores. Santo no los olvidará nunca. Nunca. Completamente segura de que se trata de una banda muy bien organizada. Ay, chiquita, qué imaginación tienes, ¿eh? ¿Pero qué clase de policía eres que no sabes lo que pasa a tu alrededor? ¿Pero cómo se va a dar cuenta? Él no tiene ojos más que para ti. ¿Para qué me sirve? ¿Cómo te lo han puesto? ¡Ay! Por favor, Fernando, entiéndeme. El par de tipos que trataban de perjudicar a Santo son los mismos del frontón. Mira, Virginia. Yo me quiero casar contigo, pero yo quiero una esposa que esté en su casa. Un torbellino que ande de aquí para allá y de allá para acá, inventando historias y haciendo líos. Correcto. Yo seguiré en mi profesión, quieras o no. Pero si eres lo bastante ciego para no darte cuenta de lo que está pasando, mejor dedícate a otra cosa. Valiente par de policía. Pero, hija, no le haga caso, Fernando, por favor. Lo siento, señora. Pero yo creo que se equivocó con su hija. Ya se le puede llamar hija. ¿Te das cuenta, mamá? Pero que es un grosero, majadero. ¡Te odio, te odio! Estás bien correspondida. ¡Que te aguantes tú! ¡Fernando! Perdón, señor. Con su permiso. ¡Que se lo frían! Es vitriolo, Matías. ¿Por qué lo harían? Trataban de eliminarme y no precisamente por amor a los luchadores. No lo comprendo. Tendré que hablar con Fernando Lavalle. ¿Fernando Lavalle? ¿Quién es? El que descubrió el ataque. Creo que por ahí averiguaremos algo. ¿Señor Fernando Lavalle? Sí, señor. ¿Qué se nos decía? Es un asunto personal. Ah, por favor. Siente. Muchas gracias, aquí lo espero. ¡Fernando! ¿Qué? Era un señor. Un momentito, ahí voy. ¿El señor Lavalle? A sus órdenes para servirle. ¿Qué se le ofrece? Aquí tiene, de parte de Santo. ¿Santo? Ábralo, por favor. ¿Qué
padre relojito? No, no se trata de un reloj. Es un microradio transmisor receptor. Su nombre es X Alfa. Con él podrán comunicarse con Santo siempre que se encuentren en un apuro. Es un obsequio por su intervención en la arena. Con permiso, señores. Gracias. Todavía no comprendo cómo perdiste el partido de anoche. Mira, una mala noche, la tiene cualquiera. Sin embargo, la ventaja que llevaban era enorme. Mira, tu novia. Perdóname, mi vida, otra vez que me separo. No tiene importancia, todavía tenemos tiempo. Fíjate que los muchachos nos quieren regalar respirador. Un gasto menos. Son muy buenos. En 5 minutos estoy contigo. Sí. ¿Qué tal, Melche? Ten cuidado, como se porte este mal, avísame, que yo sé cómo darle. Lo tendré en cuenta. Suerte, ¿eh? Bueno, hasta la noche. Ahí nos vemos. ¿Qué desean tomar? Dos whisky, por favor. Sí, está bien. Thank you.
jefe está muy contento contigo. ¿De qué te están hablando? ¿Cuál jefe? Fusco. Ayer jugaste muy bien y espero que se repita mañana. El jefe sabe recompensar a los que le sirven y castigar a los que le traicionan. Mierda. Hay mucho dinero apostado contra ti. Yo no entro en esta clase de negocios. Virginia. Usted, es muy importante lo que tengo que decir. Tenía razón. Es una banda de tahúres muy bien organizada. No me digas. ¿Ya empezó a funcionar tu maravilloso olfato policíaco? Mira, no es momento para chistes. Acabo de ver al tipo con dos de sus zampones. ¿Y por qué no los detienes? ¿Los agarro? No, que los agarro ni que nada. Primero tenemos que llegar al jefe. ¿Tienes algún plan? Creo que sí. Súbete. Toma, te llevas mi carro y me sigues. ¿Todavía piensas que soy un estorbo? Sí, pero el más lindo. Súbete. Siguiendo a su Malacarregui y los dos policías, jefe. No tienen pruebas, no podrán hacer nada. Sin embargo, averigüen quiénes son y le dan su merecido. ¡Mollero! Sí, jefe, será lo que usted diga. Y ahora lárguense, tengo mucho que hacer. Está bien, jefe. Ah, y procuren no hacerlo ustedes mismos. Sí, jefe, será lo que usted diga. Comunícame con el gallego en San Pablo. Ah, Virginia, me vas a prometer no escribir nada todavía, porque cualquier indiscreción nos pondría sobre aviso. Pero mi vida, ¿cómo me voy a justificar con el director del periódico? Ah, pues yo no sé, escribe de modas, de sociales, de lo que quieras, pero nada que huele a investigación, ¿eh? Está bien, puede que tenga razón. Pero conste, tengo la exclusiva, ¿eh? ¿Prometido? Prometido. Gracias, mi vida. Hasta mañana. Hasta mañana, linda. ¿A qué se debe su intervención?
Soy algo más que un luchador profesional. También busco lo mismo que ustedes. Justicia. Deseo su ayuda y alianza. Pero con una condición. Nunca y por ningún motivo traten de averiguar mi identidad. ¿Lo prometen? Prometido. No olvides el trato, ¿eh? Hay mucho dinero apostado y si algo sale mal, don Cosme se puede enojar. Thank you.
está muerto. Bueno, pero esto ya había ocurrido antes. Desgraciadamente sí. Hace 5 años Meseguer en La Habana murió en la misma forma. Y antes pasó lo mismo en Miami y en Barcelona. Está bien. Llévense el cadáver. Le haremos la autopsia. Están en libertad con las reservas de la ley. Preséntense mañana a las 10 horas. Muchas gracias. Ya sabe que estoy a su completa disposición. Muy agradecido. Lo llamaré si lo necesito. No saben cuánto lo siento. Él era como un hermano para mí. Con permiso. Estando libre, nos serán de más utilidad. Me parece muy arriesgado. Estoy seguro de que Tony le llevará ante el verdadero jefe de la banda. De todas maneras, no los dejaré en libertad más de 48 horas. Es suficiente. Vamos. Vamos, Tony, ya has tomado bastante. ¿A ti qué te importa? Además, tengo mucho dinero. Mucho dinero. Anda, ya van a cerrar. Mira, ya casi no hay gente. Tardísimo. Bueno, está bien. Pero vamos a mi casa. Esta noche tengo ganas de ponerme una gran borracha. ¡La cuenta, mesero! Te llevaré a tu casa. Vamos a otra parte. Vamos a seguir la otra parte. Pero me dijiste que íbamos a tu casa. Ahí seguiremos bebiendo. Ya no quiero ir a mi casa. Quiero ver a Freddy. Tengo algo muy importante que decirte. Bueno, allá tú. Yo me voy. Matar a Zumalacárregui. No sé de qué me está hablando. Habla o te estrangulo. No sé nada. Sí lo sabes, miserable. La policía me interrogó. Ellos saben que fue un accidente. Yo no soy de la policía. Habla. Hablaré, no. No me mates. Jefe, me di cuenta que Tony había tomado más de la cuenta y se estaba haciendo peligroso. Entonces, cuando el enmascarado lo agarró, tuve que matar. Estaba empezando a hablar. Porque temí que lo descubriera. Hiciste bien. ¿Y la policía? Sin querer, el intendente nos ayudó. No sospecharon nada. Aunque temo que esos tipos... ¿Qué tipos? Los dos agentes y la periodista sepan más de la cuenta. Están metiendo demasiado las narices. Comunícame con Angulo. Y ahora con ese mentado santo. El luchador. Sabemos dónde viven los agentes y la periodista. ¿Usted quiere salirnos ahora mismo? No, espera. Tengo un plan mejor. Hamburgo, señor. ¿Hamburgo?
Ich brauche das so schnell. Der beste Mann, du hast, schenkst du mir. Das ist gut. Gut, gut. Auf Wiedersehen. Ya viene quien va a encargarse del santo. Ahora retírense. Mis pastillas. Zumalacárregui y Tony mueren en la misma noche. ¿Quién asesinó al que, según dicen, mató accidentalmente al gran Zumalacárregui? Aunque la policía admite el accidente, esta reportera encontrará pruebas suficientes para desenmascarar a una poderosa mafia de maleantes y extorsionadores del deporte. Bien, bien. Vamos a suponer que se encontraran esas pruebas, Virginia. ¿No cree usted que su seguridad está en peligro? Pero, señor Morales, no se olvide usted que Fernández es la gente más valiente de la policía. Bueno. Sí. Sí, aquí está. Hablando del rey de Roma. Hola, Fernando. Sí, sí, naturalmente. ¿Pero te das cuenta que no solamente pones en peligro tu vida, sino que también pones sobre aviso a los zampones? Sí, gracias, mi vida. Me está felicitando. Sí, sí, naturalmente. ¿Pero qué te pasa? ¿Estás loca? Necesito hablar contigo inmediatamente. ¿Está bien, dime? No, no, por teléfono no. Aquí en el deportivo. Está bien, para allá voy. Está bien, para allá voy. Dentro de media hora, no tarde, ¿sí? Sí, mi vida. Está feliz con mi artículo. Pero me voy porque me estoy esperando en el deportivo. Tenga cuidado, Virginia. Me gusta mucho su trabajo. Y francamente no quisiera tener que lamentar. Por favor, señor Morales, ¿qué dirá Fernando? ¿Quién es precisamente quien me anima a escribir esos artículos? ¡Chao! Bueno, ¿pero qué te has propuesto? ¿Son estropear mis investigaciones? ¿Sus investigaciones? ¿Es que le da más cuenta a tus investigaciones? No solamente pones sobre aviso a los criminales, sino que también pones en peligro tu vida. Fernando tiene razón, Virginia. Es verdad. Perdóname. Los tipos me siguieron, pero logré despistarlos. ¿Dónde fue? ¿Serían los mismos del frontón? No sé qué voy a hacer contigo. No haces nada que valga la pena. Yo hago lo que me da la gana. Soy muy libre de hacer y de no hacer lo que... Señorita Carrillo, qué gusto en verla. ¿Qué va a tomar? Ay, ¿qué será bueno para la bilis, Quintanilla? Con su permiso. Bueno, tráeme una sangría. Enseguida. Sí, y dime, ¿los bandidos cómo eran? ¿Vestidos de negro, de azul? ¿Eran chaparros o altos? O, ¿cómo eran? Eran morados, ¿ya? Sí, sí, escucho, señor. Fue una gran imprudencia lo que hizo Virginia. Está aquí conmigo, en el club. ¿Me está escuchando? No, está con Conrado. Estoy enterado de todos los sucesos. Deben separarse de Virginia. Estén siempre junto a ella. Los zampones pueden tomar represalia. Ya lo intentaron. Virginia los despistó. Sigan con el plan establecido. Y no dejen de llamarme cuando surja algo imprevisto. Así lo haré, Santo. Y gracias una vez más. Y el Santo le regaló un microradio que se llama XAL. Con él se comunican. El Santo nos ayuda mucho. El Santo es... más que un luchador. Y tú eres más que un idiota. ¿Por qué no me lo habías dicho? Pero, Virginia, ¿cómo te iba a decir lo del santo? Si es un secreto. Y menos así. ¿Qué insinúas? De mantener el secreto de la identidad del santo, estando tú de por medio, es casi imposible. ¿Y qué crees que yo no puedo saber quién es el misterioso enmascarado de plata? Pues yo lo averiguaré. Te prohíbo que lo intentes siquiera. ¿Y quién me lo va a impedir? Yo. No me digas. Uy, qué miedo. Mira, Virginia, ya me estás cansando. Santo me ha advertido del peligro que corres. Tendré que desatender mis obligaciones para cuidarte a ti. Qué romántico. Y como no vale la pena luchar por ti ni por nadie,
Mejor que me lleve el diablo. Van a ver. Ayúdenme a subir. Lo siento. Tengo que irme. Es hora de ir al mundo. Tendrán que esperar un poco para cruzar. Es mucho dinero. Pero puede firmar un cheque. No tengo fondos suficientes en el banco. Tendrían que esperar a que hipoteque mi casa. Sí, claro, por mí no hay inconveniente. Yo puedo esperar. Pero, estos señores... Si Freddy sale fiador, puede esperar lo mismo. Ya ven. Ahora soy su fiador. Muchas gracias. Les pagaré hasta el último centavo. Estoy seguro. Gracias de nuevo. Ahora sí tengo que ir. Se me hace muy tarde. Thank you.
Lo siento, Jorge, pero don Cosme, el dueño de la casa de juego, quiere cobrar inmediatamente su cheque. Pero ustedes prometieron esperarme. Pero tú sabes que él también perdió y a como dé lugar quiere su dinero. Bien sabe usted que en estos momentos no tengo esa cantidad. Tienen que esperarme. Lo siento, Jorge, no puede ser. Espere, puedo darle de garantía las escrituras de mi casa. La acabo de comprar. Usted sabe que voy a casarme. Mañana podría tener el dinero. La hipoteco. Pues no hay otra solución. Sí, cómo no, hay otra y muy sencilla y sin que tengas que sacrificar tu dinero. Ayer me decía don Cosme que si tú pierdes el partido esta noche, apostará en tu contra. Él ganará unos pesos y cuenta saldada. Yo rompo este papelito comprometedor y tan amigos como siempre. Yo no me vendo. Ningún pelotario honrado lo hace. Ahora ya sé la clase de gente que son ustedes. ¡Salga de aquí! ¡Lárguese o no respondo! Piénsalo bien. Ya verás cómo todo se arregla mejor, como te he dicho. Más vale un mal arreglo que un buen pleito. Fernando, mira que esos tipos que están allá son los mismos que me siguieron la semana pasada. ¿Los agarro? No quiere, pero cuando salga creo que se habrá ablandado lo suficiente. Respetable público, su atención por favor. Por razones sentimentales y por motivos muy íntimos, Jorge pide salir a jugar este partido con el rostro cubierto por una máscara. Su atención, si el respetable está conforme, suplicamos hágalo saber con un aplauso. Thank you.
Jorge. Perdone, yo no soy Jorge. Venga. Jorge, mi vida, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Perdone, Jorge, tuve que hacerlo. ¿Qué pasó? Ganó usted el partido. Llévenselos a la jefatura. Está bien. Vamos. Perdóname, mi vida. Estuve a punto de cometer una tontería. No vuelvo a jugar a la escuela. ¿Y quedaron de verse en alguna parte? Bueno, Jorge quedó en hablarme por teléfono. Esperé toda la mañana y no lo hizo. Llamé a su casa y no fue a comer. ¿Habrá salido de la ciudad? Imposible. Teníamos una cita con el ingeniero. Además, su coche estaba estacionado precisamente frente a su casa. Yo contesto. Bueno. Si quieren ver vivo a Jorge, búsquenlo en el portón. Virginia, acompaña por favor a la señorita Mercedes a su casa. Si hay alguna novedad, nosotros le informaremos, señor. Muchas gracias. Pero por favor, no dejen de hacerlo. Estoy intranquila, sobre todo por lo que pasó anoche. Bien retirado, señorita. Buenas tardes. ¿Qué sucede? Una llamada anónima. Dicen que Jorge está en el frontón. ¿Jugando a Scratch? Vamos. No, salgamos por esta otra puerta. Fernando, jefe, miren. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Agente Fernando Lavalle, esto le pasará a usted y a su novia si vuelven a entrometerse donde no deben. Pobre muchacho. Pero esto demuestra que están atemorizados, jefe. Esto no puede seguir así, Fernando. Si para mañana no descubre al jefe de la banda, yo agarro a esos dos zampones y los hago hablar. No hablarán. Los de anoche no sabían ni quién los contrató. Pero ellos sí deben saberlo. Llame al forense. Lo veré más tarde. Está bien, jefe. Santo, habla Fernando. Ha ocurrido algo espantoso. Escuché todo. Ahora más que nunca debe cuidar a Virginia. Está en inminente peligro. Mañana le daremos su merecido, Santo. Después seguiremos con los policías y la periodista. Con eso no fallarán. Y procure no visitar los lugares que acostumbran. Haremos lo que mande. Ahora váyanse.
Es una partida de imbéciles. Quiero a Santo esta misma noche, pero lo quiero vivo. ¿Me entienden? ¡Vivo! Lo tendré esta misma noche. ¿Y qué espero? ¡Lárgate! Bueno, tenemos a Virginia en nuestro poder. ¿Quiere volver a verla viva? Dígale a Santo que vaya solo al frontón dentro de 2 horas. Es mentira. ¡Que hable ella conmigo! Ahora hablará con ella. No les hagas caso, Fernando. No les hagas caso. Virginia. Ya ve, tengo todos los triunfos en las manos. Mejor haga lo que le ordeno. Sí, dentro de 2 horas. En el frontón. ¡Bueno! Bueno, Santo, escuche, Santo, conteste, Santo, escuche, han raptado a Virginia. Los secuestradores me piden que vaya usted solo a Frontón dentro de 2 horas. Conteste, Santo, conteste. Thank you.
¿Conrado? Han raptado a Virginia. Es caso de vida o muerte. Oh, espérate, déjame explicarte bien, hombre. Te voy al frontón ahora mismo. Sí, yo solo. No regreso o te llamo dentro de una hora, avisa al jefe. ¿Entiendes bien? Dentro de una hora. Bienvenido, Santo. Ahora vas a ver. ¿Cómo castigo yo a los entrometidos? Después del policía y la periodista seguirás tú, mi amiguito. Pero antes, tengo mucha curiosidad por saber qué hay bajo esa cochina máscara. ¿Qué pasa con esa luz? ¡No disparen! ¡No disparen, que nos puede herir a nosotros! ¡La luz! ¿Qué pasó? ¿Qué fue esto? ¡Silencio, imbéciles! ¡Ustedes mismos los mataron! ¡Pero si yo no he disparado! ¡Vayan a buscarlo! ¡Freddy! ¡Ovellar! ¡Aquí conmigo! Sí, jefe. Tienes que arreglar, si ya están cortadas las cuerdas. ¿Cómo pudo haber sido? ¡Duro con él, muchachos! ¡No hay nadie aquí, jefe! ¡Otra vez esa maldita luz! ¡Encierra! ¡No disparen! ¡No disparen, que pueden herirnos! ¡Espera, Gilbert! ¡Dispárale! Es el jefe de la banda. Le salió el tiro por la culata, ¿no? Eso es lo que yo buscaba. Aquí tiene al cerebro de la máquina. Y en esa libreta están todos sus agentes y conexiones. Llévenselo. Y encárguense de los cadáveres. Por aquí, mi gordito, le llegó la hora de descansar, pase. Gracias a Santo hemos podido coronar brillantemente nuestro trabajo. Así es, Santo. Un eterno enigma. ¿Todavía quieres ser periodista policíaca? No. Ahora quiero ser de sociales. Para poder publicar que el apuesto y valiente detective Fernando Lavalle se casa con una locada periodista.